que nace me veta en yanta ponin programa bo ineporis. Tuane ala ya canemo y tom yo luturiata etejo baike. Si mene te botua y toma un cueborit desierto de Sonora Betana. Estamos aquí en el programa Inepogris, gracias por visitarnos y por vernos. Les voy a estar mostrando cómo se hace el atole de pechita, todo el procedimiento para que ustedes lo vean. Humuchia, ya tatakchum, kukchun no kuihok, mo kuihok otsi, otamukyaicha huk, masmaha maschaku, tuhukik, mato, humapai kuihok, am humus mato, nato ku chui, o. O que actor, actor para que quiera mucho y un actor para que un actor y tacho y que musa y chupanak, uno que pide más, más chupan o que chume, que así más más y chupanak, chuta como, como va chuta chutco, o nato que guarda, guarda cach. O y persos somos más más coa. Buso coa paita urta chico. Kaijich pi. Piopa. Como ya tata y acho. Cookchun y tao hijo. Matuma. Matuma paitam. Buf buf chicho. Machcam. Y a cuy cookam. Chum. Anya mashcham. Tas más mo cookch. Pero más y cook, yo más anima, pero que masca, tipo chu y catita, yo y taca, en chu piña, como si tomas topo masca, picuca, más topo masca, ya sapo, yo pa, a mucho de dama, yo mato topo masca, to bajo ina, y después pues bajo ina, así más, más más boa que tuvo aquí, así mota. Nam hum mach ma po ma ma okay pai chi ko o su ho ke tak mashat ma wonok si chum chum si a ta sha ga chma to o ti ta pa hum jin nas ke hai chuk che i to ta ha sha ne pak masha che oni ma sa sma ma boy o ji ta ma to 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 chum sha cha chu hi wa ko oni ma sa sma ma apo yo me peto pum chico más as más más poa y tam o tamo que hay. La harina de pechita es un alimento ancestral de los Tohono-O-Ta. Es un alimento básico desde los Jujukam. En el momento que veo estas ollitas ancestrales, puedo imaginarme a los ancestros haciendo la harina de pechita. La semilla no se puede comer. Aunque la pechita tiene un alto contenido de proteína, las semillas no son digeribles. Se recomienda triturar la pechita con todo y semillas para obtener la harina y así obtener todos los minerales. Así se puede consumir toda la proteína de la pechita. Cuando solamente chupas la pechita, tiene un alto contenido energético, aproximadamente 45% en azúcar, y se perdería más la proteína y solamente se estaría consumiendo la pura azúcar. Entonces es muy importante hacer la harina para podértela comer toda y que consumas toda la proteína que tiene la pechita. La pechita, ponerla a hervir unos de 10 minutos a 15 minutos, como ustedes gusten. Y si la ponemos más de 15, va a perder mucho las propiedades y las vitaminas y proteínas de la pechita se van a perder y no queremos eso. Entonces vamos a ir echándola
La pechita es un alimento proteico, con una buena cantidad de calcio, magnesio, potasio, hierro y zinc. De acuerdo a diversos estudios, contiene de 9 a 17 gramos de proteína, 17% de carbohidratos y 17 a 30 de fibra. Ya está lista para sacarse esta pechita. Para empezar a hacer el segundo procedimiento, vamos a sacar la pechita. Ya que sacamos toda la pechita, tenemos que echarle el piloncillo. La pechita se empieza a ver en el mes de junio. La encontramos de un color verde. Ya para el mes de agosto, la pechita está lista para hacerse harina. De agosto a octubre son los meses ideales para recolectar la pechita. En el mes de julio sí se puede recolectar la pechita. De hecho, la pechita con la que estamos haciendo esta harina es del mes de julio, por lo que yo podría considerar que la pechita se puede cosechar desde a partir de julio a octubre. Entonces este caldito que sale de la pechita que acabamos de machacar, lo tenemos que echar a la olla de nuevo. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir echando la harina de pechita en la que hicimos a este recipiente. Mientras la echamos, la vamos mezclando para cuando la echemos allá no se vaya a hacer bolas la harina. Ahora vamos a echarla a la mezcla. Una vez que ya lo echamos, tenemos que revolver y revolver y revolver. Y el atole ya, de hecho ya cuando tiene la harina, se deja reposar un ratito y ya está listo. Vamos a seguir revolviéndola para que se mezcle bien. Y así ya se hace el atole de pechita. Ahorita nos vamos a servir para que vean qué rico queda. Le dejamos unas cuantas pechitas para adornar nada más. Para los animalitos del monte, la pechita es su alimento favorito. Les aporta un alto nivel de energía, especialmente durante la época de las sequías. Adiós en choque, utesia, achay, hola, emo mactahuac.